¿Cuánto está costando el barril de agua para allá las viviendas, don Bautelio? Ahorita está la parte donde no tenemos agua potable todavía, porque hay una parte que ya tiene agua potable. Está costando 25 lempiras el barril. ¿Mensualmente las personas que tienen pega el agua, cuánto pagan? Mensualmente, ahorita todavía no se ha cobrado, pero en realidad se va a pagar de 200 a 250 lempiras al mes. Enséñeme el recibo que andaba ahí, porque ya me presento un recibo, porque con las bombas de agua, aquí el hombre tiene un recibo de 96 mil lempiras, entonces la comunidad igual tiene que pagar el agua. Así, mire, este recibo, 96 mil lempiras por el uso del agua acá, y hay que pagarlo, pago inmediato. Así que de igual forma, aquí tenemos, ya vamos a estar en el otro, porque ya pasamos el otro. El problema es que está cerrado, pero ya tuvimos contacto con las personas y ya vienen para presentarlos el otro pozo. Este fue el primero, ¿verdad? Aquí en Altos de la Laguna. Ayer se inauguró aquí en la nueva capital y también en la colonia Mary Flight de Flores. Así es, en la Mary Flight de Flores, en esas dos comunidades, gracias al Señor, ya se va a habilitar los pozos para poder sacar agua, y ya vamos a tener solventado un poquito el problema en toda esta parte alta de aquí de la capital. De este pozo se alimenta la Alto de la Laguna y la Guzmán. Alto de la Laguna y Ciudad Guzmán son las que están en convenio con este pozo en realidad. Aquí tienen unos tanques ustedes, ¿de cuántos barriles? Mire, tenemos un tanque de 700 barriles y uno de 300 barriles. Son los que tenemos. Tenemos dos de 700 barriles. ¿Cada cuánto los están llenando? Los estamos llenando cada 6 días, cada 8 días lo que estamos llenando. ¿Y esto es suficiente para la distribución de agua que en este momento tienen el pegue en las casas? Sí, claro que sí. Con eso tenemos muy bien abastecida aquí la colonia. Lamentablemente ahorita esta semana pues hemos estado un poco enfermos de salud. No hemos podido, pero al menos sabemos de que aquí está el agua y que se les hace llegar de una u otra forma, se les hace llegar a la casa. ¿No tiene pega de agua? ¿Cómo le llega el vital líquido? La verdad que tenemos un pequeño camión que con ese distribuimos aquí en toda la zona de aquí, la distribuimos con el camión en la parte donde no tenemos tubería todavía. ¿Este es un proyecto de la comunidad y quién más participó? La verdad que este es un proyecto netamente de la comunidad, y aparte de eso, la Fundación HHH, Pax, Pan American Catholican, que son los que los han echado a la mano aquí, la Iglesia Católica los ha apoyado mucho también, el Cardenal, y hemos estado de la mano con ellos trabajando, y hoy ya tenemos un proyecto hecho realidad aquí. Los 250 lempiras que pagarán mensualmente en comparación al valor que pagaban ustedes por barril, ¿es similar o es más bajo? No, claro que más bajo, si aquí se pagaba un promedio de semanal. Semanalmente se pagaba un promedio aquí de 1.200 lempiras por tener agua potable, y ahorita al mes va a pagar 250 lempiras, que es una cantidad muy buena. Bueno.